Dog Brain! Captura al gato. Señor gato, estamos jugando a las estrellas pop y tú vas a ser nuestro bailarín de respaldo. Buena idea, señor gato. Ve a buscar tu conjunto de estrella pop. Yo soy súper. No, 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 no. ¡No! ¡No, lo siento, señor gato! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Ey, te atrapé! Oh, ¡mi brazo, mi brazo! ¡Vamos, déjame ver! ¡Brazo falso, atrapada falsa! ¡Sigo en la jugada! ¡No por mucho! Oye, Coop, la salamandra extragigante de tu hermana nos robó el balón. ¡Vuelve acá, rata lampiña! ¡Oh, oh! ¡No lo hagas! ¿Quién quiere un juego diferente? Yo. Este parece un buen lugar para capturar la bandera. ¡Señor gato! ¡Es Millie! ¡Escóndanse! ¡Ah! ¡Phoebe! ¡Hola, Coop! Chicos, ¿han visto a señor gato? Queremos jugar a las estrellas pop, pero no podemos hacerlo sin él. ¿Podemos jugar a lo que ustedes juegan? No necesitamos más jugadores. De hecho, Coop, captura la bandera es más divertido con más gente. ¡Ni hablar! ¡Captura la bandera es un juego de chicos! Ellas no son lo bastante rudas. ¿Oh, en serio? Está bien, pueden jugar. Pero Millie está en nuestro equipo. ¿Lo está? No jugaré contra ella. ¡Eso significa que estoy contigo! ¡Ay, grandioso! Entonces, ¿cómo nos llamaremos? ¿Qué tal Fuerza Bandera Ninja Voladores? ¡Fabuloso! Pues nosotros somos los abanderados vampiros de abajo. ¡Sí! ¡Sí! ¿Abajo de qué? Bien, ya saben las reglas. Si capturan la bandera del otro equipo y la llevan a su base sin ser atrapados, ganan. Si son tocados, tienen que congelarse hasta que un compañero los toque. ¡Adelante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! Podremos ver a los abanderados vampiros viniendo desde todas direcciones. ¡Es perfecto! ¡Claro que lo es! ¿Coop lo eligió? Quiero capturar esa bandera y ondearla ante la cara de Millie. Vayan tú y Dennis. Yo montaré guardia. Son las reglas. Los dos más bajitos tienen que permanecer juntos. Solo eres más alto debido a tu cabello. ¡Ya estamos en su territorio! ¡Olvídate de tocarlo! ¡Solo toma la bandera! ¡Sí! No me voy a mojar solo para tomar una bandera. Estos zapatos son nuevos. Necesitamos un puente, o una balsa inflable, o un helicóptero. ¡Allá arriba! ¡Casi la tengo! ¡Los tengo! ¡Ay, no! ¡Nos tocó! ¡Ja!
Están congelados, chicos. Prepárense a perder. Al menos no nos mojamos los zapatos. ¡Los tengo! ¿Phoebe? ¿Dennis? Gracias por descongelarnos, Coop. No puedo creer que los atraparan. Millie es como un mono balanceándose en las lianas. Descongeló a los abanderados vampiros y tomó nuestra bandera. ¡Los abanderados vampiros mandan! ¡Fuerza, bandera ninja! ¡Ataquen! ¡Oye, sin trampas, Coop! ¡Déjame el lugar, Carly! No puedo evitarlo. Lorne tiene su codo en mi ojo. ¡Y tú me metiste un pie en la nariz! Mi zapato está empapado de mocos. ¡Olvídense de todo eso! ¡El punto es que Coop hizo trampa! ¡Yo no! ¡Fue señor gato! ¡Lo vi entrar aquí! ¡Ahí va otra vez! ¡Culpando de todo a esa rata calva! ¡Quise decir esa linda mascota hipoalergénica! ¡El juego terminó! ¡Ganamos! Los abanderados vampiros ganan con destreza y cerebros superiores, no porque alguien hizo trampa. ¡Exigimos una revancha! ¡La tienen! ¡Que gane el mejor equipo! ¡Y que el peor gato pierda! Planta la bandera en esos arbustos espinosos y traten de capturarla, se arañarán. ¡Sí, señor! Coop empezó esto, pero nosotros lo acabaremos. No me importa lo que tengamos que hacer ni a quién tengamos que sacrificar. ¿Sacrificar? Si ellos van a jugar con trampas, entonces vamos a ganar con trampas. ¡Montones de ellas! Las trampas más atemorizantes y picosas que ellos hayan visto. ¿Están conmigo o no? ¡Adelante! Sí, señorita, señor. Lorne, tú haces guardia. Vamos a capturar la bandera de Millie limpiamente. Apuesto a que no pueden tomarla. Phoebe, quédate y cuida la bandera. ¿Y dejar que Millie se lleve toda la gloria? Eso no pasará. Es hora de partir. Es un poco aterradora. Siempre lo he creído. ¡Atrápame si puedes! ¡Abanderados vampiros! Señor gato, vete, ¿quieres? Siempre lo arruinas todo. ¡Los abanderados vampiros mandan! ¡Ganamos! ¡No es justo! ¡Estoy en una jaula! ¡Lo sabemos! ¿No es genial? ¿Ustedes hicieron esto? ¡Vaya! También hicieron lazos de lianas. ¡Y una trampa de lianas! Pero... ¡es trampa! No es trampa si todos hacen trampa. Si esta vez no hicieron trampa, realmente hicieron trampa al no hacer trampa. Sí, Coop es un tramposo. Bien, olviden las reglas. Juguemos una más. Todo vale. Los perdedores tendrán que limpiar la caja de arena de señor gato todo el año. ¡Ja! ¡Eso no es gran cosa! Oh, ¿sí? Lo dices porque no la has visto. Apretón de manos con saliva. Aceptamos tu reto, pero Lorne te dará la mano por mí. Ah, no tenemos que estrecharnos las manos. ¡Ay! Al que se acerque a estos espejos colgantes del caos, se le derretirán los ojos por el feroz reflejo del sol. No eres muy bueno haciendo trampas. No te preocupes, Coopy. Estarán perfectos. ¡Abanderados vampiros, listos! ¡Listos para patearles el trasero! ¡Empieza el juego! Ustedes ocúpense de la bandera, yo de Millie. ¡Ah! ¡Estás congelado, Dennis! ¡Corre, Coop! ¡Puedes correr, pero no esconderte! ¡No puedo ver! No, espera, ya estoy bien. ¡Uf! ¡La trampa más tonta del mundo! ¡Esa no es la trampa! ¡Yo lo soy! ¡Te tengo! ¡Ay, no! ¡A ti también! ¡Ah!
¡Esa broma nunca pasa de moda! Te atraparé sin importar dónde te escondas, Coop. ¡Abanderados, vampiros! ¡Fuerza, bandera ninja! ¡Oh! 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 Definitivamente es obra de señor Gato. ¡Tocado! ¡Estás congelado! ¡Yo tomaré eso! ¡No! ¡Dennis, tócala! ¡No puedo! ¡Estoy congelado! ¡Oh, no! ¡Lorne! ¡Quítate del camino! ¡No me está permitido que alguien me descongele! ¡Coop! ¡Millie está escapando! ¡Vamos a ganar! ¡Ay, adiós a la victoria! ¡Y los abanderados vampiros ganan! ¡Sí, ganó! Todo tu equipo está congelado, así que perdieron. ¡Ganó la fuerza bandera ninja! ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡La fuerza bandera ninja manda! ¡Lorne! ¡Millie! ¡Sigo congelado! Desde el espacio exterior. ¡Mira, Coop! El nuevo casco soplador de burbujas más grande, edición limitada del Capitán Blasteroide. ¡Genial! Dice aquí que sopla burbujas de hasta 1,20 m. Y viene con limpia parabrisas para goma de mascar. ¿Hueles algo quemándose? Ah, la guía del Capitán Blasteroide de Galaxias Desconocidas. Bien. ¿En cuál episodio el Capitán combatió a Sir Bonus y a su extra malvado doble? ¿62? Error. El encuentro con Sir Bonus fue en el episodio 148. Dobla tu problema con el doble. ¿Era? No, no podría ser. ¿De qué color son los cuatro ríos helados del planeta Quardoff? Fácil, púrpura. ¡Error otra vez! Es una pregunta con trampa. Quardoff no tiene color. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo destruyó el Capitán a Termorgón Quinto? ¡Casi hilarante! ¿Quién es la bandera pirata droide? ¡El tío pirata del Capitán Robot! ¿Qué es un helado con jarabe de silicón? ¡El mejor postre de la galaxia! ¡Tiene razón! ¿Por qué la vieja señora Manson sabe tanto sobre el Capitán Blasteroide? Quizá fue sustituida por una bestia metamórfica Doppler. Una sola criatura rara en mi vida es suficiente. ¡Cuidado con las historietas! ¡Fuego! El Capitán Blasteroide contra las chicas lunares de Luna 4, valiosa. Capitán Blasteroide prisionero planetario, es buena. ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Dennis, ayúdame! ¡Oh, entendido! ¿Qué tal una muestra del Capitán Blasteroide conoce a Pee Wee Poodle, señor gato? ¿Cordel espacial blaster enlazante? Solo un guante blasteroide disparador de cuerda puede lanzar esta cosa. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Cohetes aceleradores para la justicia! ¡Despegue para la libertad! ¡El saludo del Capitán Blasteroide! Deberías jugar con ese disparador de cuerda gruñidor. Podría haberte desintegrado con mi desintegrador CD. Oh. Oh.
detector de burbujas, edición limitada del Capitán Blasteroide. ¡Y ni siquiera ha salido! ¿Cómo la señora Manson tiene acceso a prototipos ultrasecretos de tecnología blasteroide? ¡Se supone que no deben estar en el jardín de la señora Manson! ¡Se lo diré a papi! ¡Y también yo! ¡Vándalos! Por supuesto, vieja señora. Digo, señora Manson, no volverá a ocurrir. ¡Vaya! Esa mujer es completamente de otro planeta. Pero papá, ella recibió equipo blasteroide de alta tecnología. Lo último que a ella le preocupa es tu programa de TV favorito. Ahora prométeme que te mantendrás alejado de ella. Ah, está bien. Acceso negado. Usted no es perrito espacial oficial gruñidor. ¡Dennis! ¡Alguien llegó a casa de la señora Manson! ¿Puedes identificarlo? ¡Lo intentaré! ¡Oye! ¡Señor Gato va por su maleta! ¿Por qué le importaría el equipaje? ¡Fuera, gatito! ¡Eso es mío! ¡El logo del Capitán Blasteroide! ¡Coop! ¿Qué está pasando? ¡El Capitán Blasteroide está en Bootsville! ¿Pero por qué iría a ver a la señora Manson? ¡Ella debe haberlo atraído a alguna clase de trampa! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Uy! ¡Oh! Ustedes no estarían yendo a casa de la vieja señora Manson, ¿cierto? No. Solo nos dirigimos escaleras arriba. Muy bien. Sigan caminando. ¡Señor Gato! La señora Manson nos invita a tomar té con su amigo especial. ¿Qué? El capitán estará atrapado entre la señora Manson y señor Gato. ¡Prepárate para la operación Salven al Capitán Blasteroide! ¿Qué? Solo admiro tu adorable conjunto, Millie, y tu cabello es casi perfecto. Déjame arreglarlo. ¡Listo! ¡Seca tus manos de mi cabello! ¡La, la, la! ¿Funciona? Sí. Hola, Millie querida. ¡Pasa adelante! ¡Sí! Toma una limonada, cariño. Oye, ahí está el desintegrador CB. Señor Gato, con un desintegrador CB no es bueno. Hola, señor curioso. Esto debe ser suyo, señorita. Esa es la pinza de cabello más fea que he visto. Y no me gustan los espías. ¡Ah! ¡Vamos a entrar! ¿Cómo pasamos el escáner? ¡Fácil! ¡Con esto y esto! Acceso concedido. Bienvenido a casa, perrito espacial oficial gruñidor. ¿Quién quiere ver un avance de la nueva película del Capitán Blasteroide? ¡Oh! ¡Yo! Así le cuento el final a Coop. Oh, ella es peor que señor Gato. ¡Vamos, Dennis! ¡Alto! ¡Te tenemos rodeado! ¡Mira! El ático de la señora Manson es igual al control de misión del Capitán Blasteroide. ¡Deberías quedarte con los juguetes para gatos! ¡Ríndete, señor Gato! Solo es utilería de TV inofensiva. Está bien. Eso no fue inofensivo. Tiene que haber algo por aquí que pueda ayudarnos. Oh. ¿Te abres un momento? No, gracias.
mochila Jet. Si la gatificamos, podría funcionar. Solo necesita el combustible adecuado. ¡Ah! Bien, estoy listo. Echa la mente en la gaseosa y séllala. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Capitán Blasteroide! ¡Capitán Blasteroide! ¡Ah! ¡Hora de enfriar sus impulsores, Blasto Comando! ¡Vaya! ¡Gracias, Capitán! Bueno, chicos, yo... ¡Abre esa puerta ahora mismo! ¡Ya voy, tía Manson! ¿Tía Manson? ¿Cómo alguien tan genial puede estar emparentado con la señora Manson? ¡Oh, no! ¡Mi réplica del control de misión! ¡Haré que los encarcelen por esto, delincuentes! Pero señor Gato iba a usar la tecnología blasteroide para destruirnos y entonces no habría más capitán. Presumo que ustedes son fanáticos de mi programa. ¡Sí! Pues creo que aquí aprendimos una importante lección. Primero, que mi programa es popular entre seres de todas las edades, formas y tamaños. Segundo, entrar a hurtadillas nos conduce a herir sentimientos y destruir juguetes, ¿lo ves? ¡Oh, deja de sermonear, Dwight! ¡Ahora no estamos en TV! Sí, tía. ¡Ustedes, vándalos, a limpiar este desastre! ¡La inspección es en una hora! ¡Sí, señora Manson! Muy bien, finalmente llegamos a conocer a nuestro héroe y acabamos barriendo su piso. ¡Lo sé! ¿No es genial? Coop, rompiste tu promesa. Durante los próximos 2 meses estarás defendiendo a la galaxia desde tu habitación. ¡Estás castigado! ¡Ah! ¡Gatito en globo!